Queridos televidentes, queridos amigos, nos encontramos en un nuevo programa de Francisco Reconstruye mi Iglesia. Hemos vivido semanas de muchas noticias del orden papal y del orden eclesial a nivel mundial. Comencemos por lo doméstico, lo chileno. Lo primero, se anunció hace un par de semanas ya la próxima visita del Papa a Chile. Aún no tenemos fecha, pero puede ser o el 2017 o el 2018. Usted dirá, ¿falta mucho? No, no falta nada. Para poder planear un viaje de esa envergadura se necesita efectivamente por lo menos 12 meses y si es que no más. Bien. Efectivamente el Papa ya lo anunció, hay una primera tentativa de unir el viaje a Argentina y Chile, lo cual sería lo más razonable. Aún no va a Argentina, a pesar de que ya tiene varios años de papado, es su patria. Se complica un poco, se complicó en su minuto por las elecciones presidenciales en Argentina y ahora se complicaría también por las elecciones presidenciales en Chile. Pero así todo es cosa de acomodar el viaje de tal manera que no influya o no perjudique o no esté, en fin, trastocado por el acontecer político de ninguno de los dos países. Es una visita eminentemente y esencialmente pastoral. Pero evidentemente todas estas cosas tienen de una u otra forma una repercusión que va más allá de lo estrictamente pastoral. Por lo tanto, hay que fijarse muy bien en la fecha más oportuna. Como sea, nos empezamos a preparar como chilenos desde ya. Y seguramente las diócesis, la conferencia episcopal, ya en el próximo tiempo, antes de fin de año, inmediatamente después de que cerremos el año de la misericordia, ya vamos a estar poniéndonos en modo visita papal. Es cosa entonces de estar atentos a ese próximo anuncio. Y desde ya, abrirle las puertas al Papa. Bienvenido a esta patria, a Chile, porque sin duda su visita va a ser un gran regalo para todos. Una segunda cosa, el Papa visitó en estos días dos ex provincias de la antigua Unión Soviética, Georgia y Azerbaiyán. Azerbaiyán, un nombre un poco curioso, pero pertenece a todo ese conglomerado de ex países, repúblicas, dentro de la órbita soviética, que pertenece más bien al mundo musulmán. Allí esta es mayoritariamente musulmana, llegó una pequeña minoría católica, y a esa minoría fue a visitar el Papa. Lo mismo en Georgia, donde es mayoría ortodoxa, y un pequeño grupo de católicos romanos occidentales. Así todo, el Papa los visita a todos y fue una visita con la modestia propia de países que tienen una minoría católica, de una gran trascendencia desde un punto de vista del impacto apostólico. ¿Por qué? Porque son la puerta de entrada hacia toda la órbita de la ex Unión Soviética, en la cual el Papa ha ido poco a poco visitando distintos países y con eso acercarse al corazón que es Rusia, que sería el último eslabón por visitar y sin duda tal vez lo más difícil, más que nada porque el mundo ortodoxo es muy complejo y no tienen aún intenciones de que el Papa visite oficialmente Rusia. ¿Por qué? Porque ellos consideran que Rusia es un enclave esencialmente ortodoxo, así como Occidente lo es católico. Bueno, ojalá que estas tensiones disminuyan y con el tiempo, más pronto que tarde, el Papa pueda visitar también Rusia. Estamos también adentrándonos ya de lleno en la recta final del año de la misericordia. Si no ha visitado su templo donde se puede obtener la indulgencia, hágalo en estos días, porque el último domingo del tiempo ordinario, a fines de noviembre, ya vamos a cerrar el año de la misericordia y para comenzar ya el Adviento. Por lo tanto, aprovechar estos días, estas semanas, para obtener la indulgencia, visitar uno o más templos, se puede hacer una visita, ¿no es cierto?, a todos los templos de la región de donde estemos para obtener esa indulgencia. Recuerde rezar por las intenciones del Papa, rezar el credo y hacer una obra de caridad, una obra de misericordia. El Papa ha insistido mucho en que efectivamente es un todo la obtención de la indulgencia plenaria, la oración por un lado y la acción por el otro. No hay una fe concreta si no se traduce también en obras concretas. Y las obras son el darse a los demás, el compartir, el ser generosos, el estar abiertos, herir en ayuda de aquellos que más lo necesitan. En estos días también se desarrolló en la Universidad Católica un gran simposio sobre el Congreso Social, el tercer Congreso
social, se tiene que haber enterado también por la prensa, el cual tocó el tema de la ecología integral, llevando, ¿no es cierto?, como a tema de debate la encíclica Laudato Si del Papa sobre la preocupación por el patrimonio común, la casa común, que es la tierra la que tenemos, la única que tenemos. Una invitación también a que nuevamente volvamos a poner en el centro de la discusión y de la reflexión la preocupación por el medio ambiente. No hay solidaridad real si esta no incluye no solo a las personas, sino que también lo que nos rodea. Tenemos este solo mundo, no hay otra tierra. Tenemos solamente un planeta y tenemos que cuidarlo. Y debemos dejarlo mejor que lo que lo encontramos. Las próximas generaciones nos van a juzgar por la forma en que hemos tratado el planeta Tierra. Se habla mucho de sustentabilidad, se habla mucho de reciclaje, tal vez usted mismo en su casa ya lo desarrolla con vidrio, diarios, productos desechables, productos orgánicos, en fin, y nos hemos preocupado, pero aún falta mucho. Francia nos dio ya una muy buena lección. A partir del 2018 va a estar prohibida la venta de envases plásticos, ya sean platos o vasos, en los centros comerciales, en los restaurantes, en la venta de comida rápida, va a estar prohibido. Bueno, un muy buen signo entonces de cuidado al medio ambiente que también podríamos empezar a imitar. Pero aún falta mucho. Necesitamos recurrir y aumentar el uso de energía renovable. El Papa lo ha invitado y de hecho ha dado el ejemplo. La Ciudad del Vaticano es en un buen porcentaje ya prácticamente alimentada con energía 100% renovable. Ojalá muchas otras iglesias, parroquias, catedrales, en fin, en todo, imitemos esa buena lección y también recurramos o reinventemos nuestros sistemas de energía para también recurrir a energía renovable. Nos adentramos también de lleno en un nuevo mes, dejamos atrás el mes de septiembre, el mes de la patria, que se cerró muy bonito en todas las capitales del país con el Día de la Oración por Chile. Anteriormente se celebró el Te Deum, que también fue cuestionado por algunos medios de comunicación. Habría que recordarle a todos y recordarnos unos a otros que es parte de nuestro patrimonio como nación. Es una de las pocas bonitas tradiciones que tenemos desde que somos un país independiente. Por lo tanto, conservémoslo, alimentémoslo. Ojalá que no solamente se realice en las catedrales de las distintas diócesis, sino como ha sido una muy bonita costumbre también, en muchas parroquias, en muchas capillas se realiza también un pequeño Te Deum, incluso un Te Deum ecuménico, el cual se invita también a hermanos nuestros en la fe, hermanos protestantes o incluso otras confesiones religiosas. Este tiempo es un tiempo especialmente también de oración. El Papa ha insistido mucho en eso, rezar por la paz. Hace un tiempo atrás invitó a todos los peregrinos que fueron a Roma a cantarle a la Virgen de Guadalupe por la paz en México. Lo ha hecho también invitando a rezar por la paz en Siria, la paz en África. Es un valor muy, muy querido por el Papa y muy necesario y urgente. No podemos dejarnos llevar por la idea o de que simplemente la guerra es un estado de una situación constante, la cual debemos vivir y acostumbrarnos como una fatalidad. El Papa ha insistido mucho que la paz es el verdadero sentido de comunidad, es la única forma de poder vivir. La guerra, no hay guerra santa, lo dijo, y quiere ahora corregirlo también en la redacción del catecismo. No existe la guerra santa, lo que existe es la paz santa. La guerra no trae nunca nada positivo, por muy justa que se entienda. Y el Papa también quiere que se corrija esa expresión en el catecismo, porque tampoco existe en estricto derecho la guerra justa. Pidamos por la paz, pidamos en este tiempo en que vamos a celebrar también el día el 12 de octubre, el día también en que celebramos el encuentro de las culturas en Latinoamérica, en América, para que la Santísima Virgen se manifieste como la Reina de la Paz para nuestra patria, para toda América. Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Como es habitual con ustedes a través de las pantallas de UCB Televisión, cada domingo compartiendo experiencias ricas en los caminos de la Iglesia,
como la de hoy, que es una temática tan hermosa porque la Iglesia por esencia ha sido siempre misionera y Jesucristo ha sido siempre misionero. Hoy vamos a hablar sobre las misiones. Vamos a conversar de este tema con el padre Luis Alberto Nahuelanca, director de la Comisión Episcopal de Misiones. Padre, muchas gracias por estar con nosotros. Además, sacerdote por esencia, misionero por ser hijo de San Francisco. Por ser hijo de San Francisco, así es. Muy bien, usted lo ha dicho muy bien. La espiritualidad franciscana es una espiritualidad siempre itinerante. Misionera y actual. Y actual, ciertamente. Sí. Porque San Francisco no ha pasado de moda. No, hoy día ha traspasado las fronteras institucionales de la Iglesia y es un amigo querido del mundo, de las religiones. No, y un fiel discípulo de Jesucristo. Y ciertamente. Y eso es lo, yo creo que eso mismo. Eso es lo que más habla bien de claro, él. Claro, y lo que lo tiene siempre actual. Actual. Padre, pero tenemos muchas cosas que se nos avecinan en relación a las misiones. Tenemos, por ejemplo, que este año se celebran los 100 años de la Pontificia Unión Misional. Sí. Tenemos también el CAM para el 2018. Sí. Y además, a nivel del DUM, estamos celebrando los 90 años. 90 años. O sea, hay muchos acontecimientos en la vida misionera de la Iglesia. Lo que pasa es que la vida misionera de la Iglesia le da siempre una vitalidad permanente. Y eso es lo tremendamente significativo. La misión está permanentemente revitalizando, reoxigenando, actualizando el camino de la Iglesia, porque significa que la Iglesia está permanentemente en contacto con las realidades del mundo, con las realidades de la cultura, con las realidades sociológicas y en razón de esto, con nuevos interlocutores con los cuales compartir la alegría del Evangelio. Y más todavía, exigida hoy día con la palabra y con los gestos proféticos del Papa Francisco, que nos invita ya a salir. Y es una salida que implica ciertamente un desarraigo y un éxodo permanente. Y por eso eso da mucha vitalidad. Padre, desarrollemos un poco lo que ha sido la historia de las misiones dentro de la Iglesia. Como yo lo decía al comienzo, la Iglesia por esencia es misionera. Sí, mira, lo has dicho muy bien. De hecho, el Concilio Vaticano II ha recuperado una gran intuición. El año pasado celebramos los 50 años de un documento muy rico y que sigue teniendo vigencia hasta hoy día en la reflexión misionera y misionológica de la Iglesia, como es el decreto Ad Gentes, hacia las gentes, ¿no?, en el español, y que habla precisamente en uno de sus primeros enunciados, pero bien taxativos, es que toda la Iglesia es por naturaleza misionera y rompe con un paradigma que por siglos funcionó, como es que ciertas actividades de la Iglesia en respecto a la misión eran entregadas de parte de propaganda fide, es decir, de una institución de la Iglesia como una agencia que encargaba a ciertas congregaciones religiosas, a ciertos grupos de sacerdotes, entre comillas, misioneros profesionales, la tarea del anuncio del Evangelio. Y el pueblo de Dios oraba y pagaba la colecta que le correspondía en ciertos periodos del año, en razón del sostenimiento de estas misiones. Es decir, el pueblo de Dios no tenía la conciencia de que Él es el sujeto primero del todo el caminar de la evangelización de la Iglesia. El Papa Francisco, gracias a Dios, lo vuelve a enfatizar en Evangelii Gaudium, que el pueblo de Dios es el pueblo misionero que camina en medio de las realidades del mundo. Él es el sujeto que va acompañando, compartiendo, contagiando, testimoniando la alegría del Evangelio. Y eso sin duda es un cambio copernicano en la vida de la Iglesia, porque nos invita a asumir, en razón de nuestra consagración bautismal, nos invita a asumir el compromiso que por naturaleza nos compete a todos los cristianos, como es
anunciar, compartir, testimoniar el Evangelio de Jesucristo. Y eso no es opcional, es un imperativo. Nadie puede decir, mira, no sé, cuando me quede un poquito de tiempo voy a asumir esta tarea. No, hoy día, con mayor razón, se nos exige activar el misionero que llevamos dentro. Y por lo tanto, todas las comunidades, toda la riqueza de los ministerios y carisma en la iglesia, todos se direccionan en razón de los desafíos de la obra misionera de la iglesia. Padre, usted tocaba justamente algunos documentos del Papa Francisco, como la alegría del Evangelio. En ese documento el Papa hace un gran desafío a las nuevas misiones de frontera. Sí. Entonces, porque generalmente como todo el mundo piensa que la misión es solamente ir al África, ir al exterior, ¿no es cierto?, a otros países, a llevar el Evangelio, a países donde todavía, aunque no lo creamos, todavía hay países que no tienen una vivencia o un conocimiento pleno de lo que es Jesucristo. Sí. Entonces, nos hemos quedado siempre con esa mirada histórica sobre las misiones. Sí. Y como usted bien lo decía, con esa misión de ciertas congregaciones, sí, que ocupaban el, sí, papel misionero. Sí. Pero el Papa dice, cuidado, hoy el desafío, si bien es ir también a llevar el Evangelio a los pueblos, también está hoy día el desafío de llevar el Evangelio a las misiones de fronteras que, sí, están en nuestro alrededor. Sí. Y pareciera que hoy la sociedad misma nos presenta grandes desafíos. O sea, una sociedad que necesita ser misionada, una familia que necesita ser misionada, una política que necesita ser misionada. O sea, ¿cuál es la visión misionera de hoy? ¿Cuál es el papel del misionero hoy día en estos campos de acción? Mira, hemos pasado de una visión respecto de la comprensión de la misión bajo un criterio exclusivamente territorial, geográfico, a una comprensión mucho más global de lo que implica ese testimonio sencillo, directo, como dice Pablo VI, del Evangelio de Jesucristo. Incorporando hoy día otras variables en la comprensión, como es el elemento cultural y el elemento sociológico. Me explico, hoy día hay nuevas realidades, no solo geográficas, nuevas realidades que son situaciones en las cuales los cristianos debemos entrar en contacto desde una perspectiva muy dialogante. Hay realidades sociológicas, por ejemplo, en nuestras mismas jurisdicciones parroquiales, en nuestras mismas realidades dentro de lo que es la vida de la iglesia diocesana, comienzan a emerger situaciones, nuevas realidades urbanísticas, por ejemplo. ¿Quién evangeliza esos nuevos conglomerados urbanísticos? La realidad migratoria que ha llegado a mi diócesis, a mi parroquia. Eso no es una realidad territorial, es una realidad cultural, sociológica. ¿Cómo se evangeliza el mundo de esa realidad de la movilidad humana? Muchas veces hay parroquias que parecieran no considerar esa realidad como una situación que reclama una respuesta de parte de la iglesia en cuanto a salir y encontrarnos con ese mundo de los migrantes y acogerlos con la hospitalidad cristiana, con el diálogo siempre misericordioso, humano, con el corazón abierto, a fin de que ellos sientan que hay una iglesia madre que los recibe, que está atenta a sus requerimientos. Está la realidad de las familias, que es una realidad cultural, sociológica, con nuevas problemáticas hoy día. Hoy día, dado que hay un movimiento donde se tiende a desperfilar la misión propia de los padres en cuanto a la educación de los hijos,
hoy día cuando comienzan a emerger nuevos paradigmas respecto de cómo tiene que ser la educación y hay ciertos pauteos formativos de los jóvenes, de los niños, que no provienen desde el corazón de la familia, a veces vienen más bien de políticas educacionales, de gobiernos. Ese es un desafío, y en donde la Iglesia, con su ímpetu evangelizador, tiene que dialogar, tiene que colocar la impronta de la buena nueva ahí, la sabiduría del Evangelio, en esas situaciones que son situaciones humanas. Por lo tanto, el ámbito misionero no es solamente un ámbito geográfico, voy al Asia, voy al África, a la misión ad gentes, que también es válido, pero también la misión ad gentes ad intra, hacia también dentro de nuestras respectivas comunidades, contextos jurisdiccionales, nuestras iglesias locales. Y lo que el Papa, y en esto San Juan Pablo II, nos regaló un concepto muy rico, los nuevos areópagos, esas nuevas realidades, áreas, ámbitos culturales, sociológicos, donde realmente el Evangelio todavía no es conocido. Jesucristo no es anunciado, no es conocido, no es amado, no es servido. Y esas realidades están a la vuelta de la esquina de tu parroquia. Pareciera, digamos, que este relativismo ha tocado tanto la sociedad como que ha traspasado también, sí, incluso a nuestras comunidades y, ¿por qué no decir también a la Iglesia? Sí. Entonces, cuando hablamos de misión frontera, hablamos de las personas en situación de calle, generalmente nos remitimos a los pobres. Sí. Y pareciera que misionar fuera ir a entregar una taza de café, sí, y un sándwich. Sí. Que está bien, que está muy bien, tema asistencial. Que está muy bien, porque la evangelización reclama también promoción humana y de hecho eso hoy día nosotros nos vemos tremendamente edificados por el testimonio de muchos y de muchas que llevan adelante una acción evangelizadora a través de los caminos de la justicia, de la promoción humana, de la salvaguarda de la creación. Pero por otro lado, el Papa Francisco nos ha invitado a ampliar la mirada respecto de las nuevas periferias existenciales, que son situaciones humanas que están allí en la vida cotidiana de nuestras comunidades. Pensemos en el mundo de las familias a veces fracturadas, familias que lo están pasando muy mal porque el amor se ha ido apagando o la fe se ha ido simplemente terminando. O pensemos en situaciones del mundo de los jóvenes, hoy día situaciones de jóvenes, pensemos en el mundo de las cárceles juveniles a propósito de Sename. Hemos estado siendo testigos de realidades dramáticas que no habíamos conocido en el mundo, por ejemplo, de los niños, de los jóvenes y de sus procesos de reivindicación, de recuperar esas historias humanas dañadas. Allí, ¿cómo la Iglesia puede asumir una periferia, una realidad existencial que es tremendamente desafiante? El Papa este año llama a la misión con el siguiente lema, dice: Iglesia misionera, testigo de misericordia. Es un lema muy bonito. Ahora, ¿cuál debería ser? Porque hemos visto, ¿no es cierto?, el tema de la asistencia humana, sí, que es parte también de la misión, sí, pero no es la esencia de la misión. Sí. ¿Cuál es el espíritu de la misión? ¿Cuál debería ser el espíritu del misionero de acuerdo a lo que el Papa nos está llamando aquí? O sea, testigo de misericordia. Sí. Pareciera que el Papa apuntara a mi experiencia. Sí, ciertamente un misionero ante todo no es el que lleva un discurso predeterminado, pauteado. Ante todo, y eso en el lenguaje de Aparecida, ¿no?, el misionero comparte la experiencia de un encuentro fascinante, comparte la alegría de un encuentro que cambió su vida, Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, la vida de Jesucristo que fue transformante en él y que dio nuevo sentido a la vida. Ese es el gozo
que contagia y es el gozo que va a compartir con otra persona que no ha tenido esa posibilidad. Y le dice, mira, te comparto aquello que ha transformado mi vida. Y ese primer encuentro es un encuentro gravitante, porque es la puerta de acceso para entrar en el mundo de una familia, en el mundo de una persona que necesita tener un sentido a su vida, que necesita darle un sabor a la existencia. Y allí se transforma en un testigo de misericordia, porque es precisamente con su vida, con una vida que irradia lo que el corazón del Padre es. El corazón del Padre es amor desbordante y amor que quiere que todos sus hijos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad plena. Por lo tanto, un amor que salva, que redime, que planifica. Y el testigo de la misericordia hace eso. Llega ante esa situación de esas personas. Es capaz, como el samaritano, bajarse del caballo, bajarse de su situación de comodidad para ir al encuentro, cruzar la otra orilla y llegar ante esa realidad humana herida que está allí a la orilla del camino, que nadie a veces considera, y allí mira, contempla, cura, alivia, levanta y devuelve esa dignidad caída, perdida. Hoy día el Papa Francisco dice, hay muchos heridos en tantos caminos. Tenemos que salir al encuentro, curar, aliviar, devolver la alegría en esos rostros desfigurados por el dolor, por la pobreza. Allí está el corazón de la misión. El misionero siempre tendrá que reivindicar vidas, porque en la perspectiva de Aparecida, misión es regalar vida. La vida que Cristo me ha regalado, yo también la comparto, porque la misión es puro desborde de gracia. Lo que gratuitamente yo he recibido, gratuitamente lo comparto. Es pura gratuidad, porque Dios es gratuidad. Dios es amor que no hace acepción de persona. Por eso el misionero está permanentemente en disposición de partida, permanentemente en disposición de llegar a hacer distintos caminos, cruzar distintas situaciones. ¿Usted cree que la iglesia o las comunidades en realidad sería la pregunta exacta, se han acostumbrado a un Dios o a una iglesia de supermercado? O sea, yo elijo, no es Dios quien me pide a mí lo que yo tengo que hacer, sino que yo le pido a Dios lo que yo quiero de Dios. Pero cuando Dios me interpela, me desafía, yo me muestro al... ¿Usted cree que estamos al debe en el tema misionero? Sí. ¿Nos falta despertar el espíritu misionero en la iglesia? Mira, si hay algo de lo cual estamos en déficit respecto de cómo hemos ido recepcionando el gran desafío del Concilio Vaticano II, el desafío de una iglesia que se coloca en camino, que dialoga con las realidades del mundo, que es compañera de camino con el ir y venir de tantas personas en distintos ámbitos. Yo creo que sí, hoy día necesitamos tener lo que el Papa Francisco dice, osadía. Estamos muy acostumbrados a funcionar más bien dentro de lo que ya existe en el ámbito de nuestras comunidades. Pareciera que funcionamos en torno al ritualismo. En torno, quizás sí, una misión, una vida eclesial más bien conservacionista, sí, respecto de lo que existe. A conservar, a mantener, lo que aparecía, dice, una pastoral de conservación. Decir, atender a los cristianos que ya están en el camino, que está muy bien, es una dimensión de la vida misionera de la iglesia, la dimensión pastoral. Pero
la dimensión misional de la vida de la Iglesia, que reclama una permanente salida para ir al encuentro de los que todavía no conocen a Jesucristo y que son muchos, y que pueden estar ahí a la vuelta de la esquina de tu parroquia, de tu comunidad. A veces a ellos no tenemos una disposición generosa para salir, para hacernos encontradizos en el camino. Por lo tanto, hoy día se nos exige mayor creatividad a la hora de discernir dónde están ellos, estos grupos humanos, dónde están este mundo de familias, de jóvenes, de nuevos actores en la vida social, nuevos interlocutores en el lenguaje de Aparecida, nuevos interlocutores que a lo mejor desean, no es que se resistan, desean compartir con los cristianos y acoger la propuesta que tenemos, contribuyente a la plenitud humana, contribuyente a la felicidad humana, contribuyente a que los valores del reino se encarnen dentro de las estructuras sociales, culturales, políticas, económicas. La Iglesia siempre tiene una palabra que decir y no puede atrincherarse ni por miedo, ni por ningún motivo. Al contrario, siempre tiene que estar allí en la frontera para asumir los nuevos retos que hoy día el mundo, la sociedad les presenta. El Papa habla en esto del lema, dice testigos de misericordia. O sea, para entrar en la vida de la misión, para entrar en la vida del discipulado de Jesucristo, es necesario haber experimentado la misericordia y la actitud de salir al encuentro, porque usted habla mucho aquí de salir al encuentro en la periferia o las misiones, las nuevas misiones que nos presentan como desafío. La actitud tiene que ser una actitud misericordiosa. Sí, ciertamente. Mira, yo quiero compartirte la riqueza de la reflexión del Papa San Juan Pablo II en esa tan rica encíclica Redemptoris Missio, que los católicos no le hemos sacado mucho el jugo, por decir en lenguaje sencillo. No hemos saboreado su contenido. Y allí dice, el misionero ante todo es un hombre de Dios, es un contemplativo, es aquel que ha experienciado en carne propia el amor misericordioso de Dios. Y una persona, un discípulo que ha sentido en carne propia cómo Dios lo ama, ciertamente que contagiará amor. Que ha experienciado misericordia, perdón, ciertamente tendrá una capacidad inmensa para ser instrumento de misericordia y a la vez instrumento de reconciliación en su comunidad, en su familia. Y usted sabe que hoy día la eficacia de la evangelización pasa por la capacidad de irradiación y de contagio que tengamos los cristianos. Yo no sé si será mi percepción, pero yo creo que también a lo mejor nos ha faltado, yo voy a seguir insistiendo en el tema de la creatividad, porque la creatividad también va pasando un poco por el tema del entusiasmo. Y el entusiasmo pasa de acuerdo también, o se produce de acuerdo a la experiencia. Uno lo ve con los conversos. Un converso, cuando vuelve su mirada hacia Dios y realmente se siente el haber tenido esta experiencia de encuentro, su mundo, y se vuelve eufórico y entonces contagia, pero pareciera, y ahí está la pasión, ¿no? Pareciera que los católicos nos hemos adormecido en este, y además, por eso quiero ir a lo que es el tema de la creatividad. Nosotros hoy en día como sociedad disponemos de tantos medios de comunicación, la televisión, la radio, el internet, el Twitter, el lenguaje, Facebook, de las redes sociales. Entonces, por eso yo creo que lo que descienden entre lo de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, los hijos de las tinieblas han sabido manejar muy bien el tema. Y nosotros nos ha faltado creatividad. ¿A qué cree usted? ¿A qué le atribuye esta falta de creatividad? Yo pienso que, y lo voy a responder también
con lo que hoy día en el lenguaje misionero nosotros nos manejamos, y sobre todo en lo que respecta a la pasión del discípulo. De hecho, el Papa Francisco también vuelve a insistir. Hoy día, cuando un discípulo misionero tiene mística, tiene pasión, el Papa habla de parresía, un concepto que ya venía en el lenguaje del Papa San Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Missio. La parresía es la osadía, la valentía, la creatividad, la libertad de espíritu para saber captar lo que el Espíritu está hablando en este momento puntual de nuestra historia humana y para saber corresponder a sus mociones con un lenguaje creativo que sintonice con los que los nuevos interlocutores están necesitando, con lo que las familias están necesitando, con los que los jóvenes están necesitando, con los distintos actores están necesitando. Por lo tanto, yo pienso que si nos falta creatividad, nos falta nuevas expresiones, nuevos métodos, es porque nos falta a veces convicción. Nos falta convencimiento personal. Quien tiene convicción, quien tiene pasión, se atreve a cruzar la otra orilla, ¿no? En el lenguaje bíblico, en el lenguaje del Evangelio de San Marcos, cuando dice Jesús, mira, crucemos a la otra orilla, allá también tenemos que evangelizar. Y yo creo que un misionero, cuando tiene pasión, cuando tiene mística, es atrevido. Se atreve, aunque el mar esté tempestuoso. Yo le pregunto esto porque uno a veces se da cuenta que, por ejemplo, hemos ido perdiendo espacio como canales católicos. Sí. Perdimos canales, digamos, espacio dentro sí. de un canal importante sí. porque nos vendimos al sistema. Sí. Entonces pareciera que no hay creatividad para entregar un nuevo sí. anuncio del Evangelio. Y de una forma de hacer atrayente esto es un poco vendernos al sistema relativista que vivimos. O sea, y nos damos cuenta que la gente lo usa por un momento y después sí, quiere algo más. Sí, sí. Es como pan y circo. Sí. Padre, yo quiero ir con usted a un tema que también está dentro de su materia. Las obras misionales pontificias. Usted ya lleva bastante tiempo trabajando en esto. Cuando alguien quiere, por ejemplo, entrar en esta actividad misionera, quiere ayudar a la misión, quiere interiorizarse. Sí. ¿Cómo puede entrar en el...? Bueno, usted sabe que dentro de lo que son las distintas expresiones, carismas, instituciones que motivan, acompañan, animan el caminar de la Iglesia, obras misionales pontificias es una de las instancias. Y una de las mayores instancias dentro de un país o de una iglesia local que tienen esa tarea de inyectar dinamismo misionero, que tienen la misión de estar permanentemente, voy a decir una expresión también, como un tábano, despertando, molestando a fin de que la iglesia local, los sacerdotes, los religiosos, los laicos, toda la riqueza carismática y ministerial de la Iglesia no se apague, no se duerma en su misionariedad. Y por eso son cuatro las obras. Hay una conocida, la infancia misionera, que la tenemos muy conocida y aquí en la diócesis sí. está, cómo los niños evangelizan a otros niños y toda la familia que se involucra. Está la obra de propagación de la fe, cómo permanentemente una diócesis vive a través de sus distintas instancias pastorales, el ímpetu evangelizador y siempre mirando más allá, más allá. Y está la obra Pedro Apóstol, es decir, cómo también se acompaña los nuevos pastores en su proceso de formación en las nacientes iglesias locales. Pensemos en el África, pensemos en el Asia, donde la iglesia recién está madurando en sus procesos estructurales, y allí cómo hay que acompañar a la naciente iglesia local, los nuevos seminaristas que están allí, y bienvenida la ayuda para que realmente nazca una iglesia local, y también la Pontificia Unión Misional, que cumple 100 años. Este año 2016
El padre Magna lo funda en 1916, este padre italiano, famoso misionero en Birmania, y él tuvo la intuición del el requerimiento formativo de los misioneros. Un misionero, si no se forma, se desforma. Y por lo tanto, ante los requerimientos actuales, tenemos que estar bien formados. Los sacerdotes, los religiosos y las religiosas, los laicos, tenemos que estar bien formados en los distintos aspectos, padre, de la vida. El fin de semana del 22 y 23, que es día de votaciones, el 23, sí, pero que además celebramos, ¿no es cierto? El domingo, el domingo universal de las misiones. Hay una colecta, la colecta de misiones, o la colecta misionera. Justamente este dinero en que los feligreses, y que llamamos a los feligreses, sí, a ser generosos, sí, ¿a dónde va? Mire, la iglesia chilena ha sido muy generosa. Ha contribuido siempre, año a año. Lo ideal es que no detengamos la generosidad. Si bien es cierto, el Domingo Universal de las Misiones, ante todo, es un día de mucha animación misionera. Es un día que pretende inyectar vitalidad. Es un recordatorio a fin de que los cristianos tenemos por naturaleza la tarea de ser misioneros y evangelizadores. Pero ante todo, la misión de ser generosos con las distintas tareas que la Iglesia Universal tiene en el ámbito de sus obras de promoción humana, obras en relación a la adolescencia y a la niñez, obras en la promoción humana respecto de los ancianos, obras en los planes educativos, formación de los futuros pastores. No hay más alegría en dar que en recibir, dice San Pablo, y por eso el Domingo Universal nos ayuda a crecer en sentido de universalidad, ser generoso con la Iglesia y sus distintas tareas de promoción en el trabajo de la obra evangelizadora. Padre, yo quiero agradecerle el que haya compartido esta labor rica de la Iglesia y que sigue cumpliendo en el fondo el gran envío del Señor. Vayan, ¿no es cierto?, sí, a evangelizar, ¿no es cierto?, a todos los pueblos, a llevar la buena nueva. Y es un imperativo, sí, una invitación permanente y actual. Actual a que todos, ojalá, no solo nosotros los misioneros nos circunscribamos nuestra tarea adintra de nuestro país y de nuestro continente, y ojalá todos tengamos también mirada adyentes a ir hacia otros continentes. Mirada de frontera. Mirada de frontera. Queridos hermanos, yo quiero agradecerle que, como es habitual, cada domingo hayan estado con nosotros. Agradecerle al padre Luis, el que haya compartido su experiencia misionera también, y contarle a ustedes que tenemos misioneros fuera de Chile, en Siria, dos sacerdotes franciscanos, otro del Verbo Encarnado, que son chilenos y que no la han pasado bien, que han sido perseguidos. Tenemos misioneros que han dado su vida por la causa del Evangelio. Tenemos misioneros en el África ayudando al bienestar social de las personas. Tenemos mujeres misioneras sirviendo desinteresadamente, pero con una cosa que muchas veces las misioneras entregan a sus enfermos, como lo hizo la Madre Teresa de Calcuta. La gota del amor, la gota de la dignidad. Ese es el trabajo del misionero. Hacer presente a Jesucristo en un mundo sufriente. Si Dios quiere, nos encontramos a través de la pantalla de UCB Televisión este próximo domingo. Gracias.